Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos con un video de noticias anime. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, como primera noticia pues vamos a empezar un poquito fuerte. Y es que bueno, nos han revelado lo que viene siendo un video promocional sobre la película The Day a Bullet. Y es que bueno, en cuanto a lo que viene siendo este preview visual o video promocional, pues nos muestran la animación y ciertos momentos que van a ver durante la película. Y realmente la animación está muy, muy buena, la verdad, está genial. Y bueno, por otra parte, pues básicamente al final de este video promocional nos muestran dos fechas. Que esto es algo un poquito curioso y que, bueno, sacó mucho de onda. Y es que, bueno, al parecer van a ser dos películas, que esto no me lo esperaba y es algo que no se había comentado. Realmente la idea era una, pero no. Al parecer en este video promocional nos aseguran que son dos. Así que, bueno, la primera película se llamará Day a Bullet, Dead or Bullet, ¿vale? Esta película se estrenará obviamente en cines japoneses el próximo 14 de agosto. Así que, GG. Y pues lo que viene siendo la segunda película será Day a Bullet y el nombre que llevará será Nightmare or Queen, ¿vale? Esta se estrenará en los cines japoneses también el próximo 13 de noviembre, así que bueno. Por otra parte también se publicó lo que viene siendo una imagen promocional para lo que viene siendo la segunda película. Por otra parte se comenta que ambas serán de corta duración. Básicamente yo podría calcular que pueden durar entre 30 o 40 minutos. Así que bueno, y pues básicamente estas películas será como protagonista Kurumi, por lo que tengo entendido. Así que pues oye, nada mal, no me esperaba que sacaran una segunda película. Eso sí es una noticia muy, no sé, ¿saben? Así que pues nada, la verdad yo creo que los fans de Day Alive y los de Kurumi pues estarán contentos con esta noticia. Así que bueno. Bueno, como segunda noticia pues nos revelan un tráiler básicamente sobre el anime de Kimi to Boku. Y es que bueno, realmente tiene un nombre muy largo, así que lo pondré por aquí, ya que no me quiero tardar unos segundos intentando pronunciar un nombre de este anime. Así que pues bueno, básicamente nos muestran un tráiler con la cual pues nos muestran también nuevos miembros para el elenco. Así que bueno, se ve que el anime va a estar muy interesante. Es el segundo tráiler, no he visto el primero. Así que bueno, se ve que es de esos animes que van a tener combates y pues una historia muy interesante. Así que bueno, pues nuevamente repito, este anime saldrá en el mes de octubre. Así que pues bueno. Bueno, como siguiente noticia, y esta noticia está relacionada con Netflix. Y es que bueno, ya había mencionado en un video anterior de que se habían revelado algunos animes, por así decir, que iban a estar dentro del catálogo de Netflix, que en este caso iba a ser Toradora, que se iba a estrenar el 1 de agosto, y también que iba a participar, o iba a estar en realidad, lo que viene siendo la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, que probablemente tenga doblaje, probablemente, no se ha asegurado nada, o no se ha comentado nada por el momento. Y pues básicamente nos revelan otros dos animes que llegarán a Netflix, que en este caso será One Piece y Hunter x Hunter, que pues aquí por lo que ponen son del 2011, no sé si sea por las primeras partes. Así que pues bueno, estos animes también estarán incluidos dentro del catálogo de Netflix, así que bueno, probablemente van a llegar más. Así que pues bueno, y si se preguntan si es oficial, pues sí, es oficial. Así que pues bueno, es una buena noticia. Así que pues esperaremos un poquito más detalles sobre cuándo será la fecha de estreno de estos dos animes dentro de la plataforma de Netflix. Bueno, como siguiente noticia, y es que al parecer Crunchyroll ha eliminado las tres primeras temporadas del anime de My Hero Academia. No se sabe los detalles de por qué Crunchyroll ha hecho esto. Así que bueno, yo creo que durante el transcurso de la siguiente semana pues sabremos un poquito más sobre esto, ¿no? De por qué Crunchyroll ha eliminado las tres primeras temporadas del anime de My Hero Academia. Y pues esperemos si no sigue eliminando más animes, si no eso significaría pues otra cosa. Así que bueno. Bueno, como última noticia, por si te preguntabas cuántos capítulos pues iban a ser sobre esta última parte de Sword Art Online, pues serían básicamente un total de 11 episodios. Por el momento llevamos uno, con lo cual pues nos faltan 10 capítulos. Eso quiere decir que este
anime o esta tercera temporada terminaría como por finales de septiembre. Así que pues bueno, yo quería un poquito más de Sword Art Online, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Así que bueno, eso sería todo. Bueno, pues estas han sido las noticias de esta semanita, han sido poquitas, he buscado como que las más relevantes. Así que pues bueno, ya para finalizar este video, pues simplemente abajo en la descripción voy a dejar lo que viene siendo los trailers o los videos promocionales. Así que pues bueno, y pues nada, me gustaría que dejaras un buen like, que te suscribieras para más contenido y más videos de noticias. Y pues bueno, también como no, me gustaría que me siguieras en mi Twitter, ¿vale? Dejo abajo el link en la descripción. Si en este caso YouTube no te notifica, pues bueno, no te preocupes. En Twitter yo al instante subo pues un estado ya de que bueno, ya he subido video, bla 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 bla. Así que pues bueno, ¿no? Y pues nada, espero les haya gustado bastante este video, estas noticias. Y que bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. A thousand endings. You mean everything to me.